en Madrid y Barcelona, que son núcleos centrales, Valencia, está por encima del 50%. Porque ningún centro privado se monta gratis en la mole. Entonces nadie va a montarlo a las urbes o va a montarlo a Ancares, donde no se hace negocio, no, no se centra, se monta en los núcleos urbanos donde puede haber negocio. Es curioso porque los países del norte, donde siempre aparecen los informes PISA como los que tienen mayor excelencia o mejores resultados, lo cual también es cuestionable, pero que siempre los ponen como ejemplo del modelo educativo a seguir, es todo público. Es decir, somos una absoluta anomalía. Estamos dando dinero público para financiar opciones privadas que curiosamente expulsan a la mayoría de la gente que presenta dificultades de aprendizaje, que son inmigrantes, que son de etnia gitana. El 82% de población, de esta población, está en los centros públicos. Esos centros financiados con fondos públicos ya buscan los mecanismos. Se había cobrando, se había diciendo, no, mira, aquí no tenemos los recursos, este no es un centro para ti, poniendo los problemas y acaba. Que los centros públicos que acogen a toda la población, porque son los únicos que garantizan una educación comprensiva, diversa, abierta. Una segunda vía es más civilina, es la implantación de los cheques o bonos escolares. Ya se hizo en Chile y eso desmontó prácticamente toda la educación. Es un cheque aportador y entonces la familia elige el centro. Esa dinámica de no voy a reivindicar que el derecho se dé para todos los niños y niñas porque el hijo o hija de mi vecino tiene tantos derechos como el mío. Acordaros, que es que por haber nacido mío tiene más derechos un niño de 3 años, una niña de 3 años, que por haber nacido del vecino. ¿Pero qué ha hecho él o ella? ¿De qué es culpable? Y dice, no, pero a mí me va a dar un chiquito, yo hijo. Lo voy a elegir para mí, no para todos, sino para mí. Y entonces aquellos centros que sean muy elegidos serán los que sobrevivan y se desfinanciará, se desarrollará. Y aquellos que no, es que el mercado no nos demanda, por lo tanto los cerraremos. Los iremos eliminando. Tercera vía. Todas estas vías que estoy poniendo como ejemplos ya se están practicando en algunas comunidades autónomas, lo que pasa es que la nueva ley las consagra. Sobre todo ¿por qué? Porque las han puesto en práctica comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han cumplido la avanzadilla, sobre todo Esperanza Aguirre en Madrid, Valencia Fabra y Volcamps, en Cataluña, CiU, que son de con esta misma filosofía educativa. La ley de educación de Cataluña es un calco perfecto de lo que va a ser ahora la LOMCE, la nueva reforma. Esta tercera, por ejemplo, fue muy polémica en Madrid y hubo bastante polvareda en los medios de comunicación, que son las deducciones fiscales, deducir fiscalmente a las familias el coste de las matrículas en centros privados. Que es, en concreto en Madrid, hace 2 años, equivalía al mismo recorte que se hizo de profesorado en los centros públicos. Y cuarto, ya conocéis muy claramente este repago que estáis haciendo cada día, que es el incremento de las tasas de matrícula. ¿Sabéis que hay países donde la universidad es gratuita? Gratuita. Es decir, es un derecho, por lo tanto, es gratuita, no hay que pagar nada, pero nada, ni matrícula ni no matrícula, ni es gratuita. Es más, hay becas al año. Es decir, tú, como una persona que te vas a dedicar a prepararte para luego revertir tu preparación a la sociedad, lógicamente no vives del aire, y por lo tanto, si no tienes recursos, sobre todo tu familia, recursos tú, se te paga por estudiar, porque es un trabajo y es una forma también de inversión social. Hay que casar. Aquí parece que todo eso no solo se ha ido perdiendo, sino se ha ido olvidando del imaginario colectivo incluso. Es que
que ya ni siquiera lo reivindicamos. Ahora, porque no nos suban más, porque en tercera matrícula en Cataluña se ha subido un 362%. 362%, repito. Aquí en Castellón, que somos campeones también las subidas, estamos en la tercera comunidad autónoma con subidas de tasas de matrícula. Eso sí, el ratón dice que eso es malo. Bueno. Y tercera vía. Están buscando, tercer objetivo, esa idea de consolidar y aumentar la diferenciación entre dos redes de educación. No se trata de suprimir la educación pública, las escuelas públicas, no. Sino que la pública se convierta en subsidiaria. ¿Subsidiaria qué significa? Subordinada. Es decir, hay que planificar la oferta educativa y entonces ahora ya no tenemos un momentito, voy a citar un segundo la ley. Se va a planificar centros según demanda social. Y demanda social, centros concertados, como hace Esperanza Aguirre en la mayoría de los desarrollos urbanísticos de Madrid. Y una vez que están llenos, en todo caso, se introduce un centro público cuando ya, claro, si tú metes a un niño o a una niña en infantil y en un centro concertado, luego lo sueles mantener en el mismo, no sueles cambiar habitualmente. Entonces, ¿la pública para qué va a ser destinada? No va a desaparecer, sino que va a ser destinada para atender a las clases bajas y a quienes sean rechazados por el sector privado y a aquellas zonas rurales que no son rentables para la privada. Todo esto viene acompañado de un proceso de recorte fundamental. La educación pública ha tenido y se ha sido sometida a progresivos recortes en los últimos años. Desde la llegada del Partido Popular se han recortado en España 5.212 millones de euros. Pero si sumamos los recortes que había hecho anteriormente el PSOE en los últimos años, a finales del 2012 teníamos casi 8.000 millones de recorte. Y es que además el gobierno de Rajoy se ha comprometido con la Unión Europea, por escrito, a recortar otros 10.000 millones más hasta el 2015. Es decir, nos vamos a quedar en el 3.9 del PIB, a la cola de la OCDE en inversión de educación, cuando la media está en 6,2 puntos. Esto significa el recorte del número de profesorado, 80.000 profesores y profesoras se han recortado, se calcula entre 60 y 80.000, dependiendo cómo contemos, el incremento de la ratio, es decir, meter a más niños y niñas en el aula. Como decía el ministro Bert, si total es para atenderles, ¿qué más da? Pero es que atender la diversidad y educar no es lo mismo que simplemente tenerles y acumularles y coleccionarles ahí. El aumento de horas lectivas del profesorado, el aumento de horas afines, la desaparición de los programas de reforzado apoyo, de los desdobles de la atención a la diversidad. Es decir, nos están desmantelando todo lo que es el planteamiento educativo en educación. Ya no hablemos de los servicios de orientación, de las bibliotecas, de la ayuda y sitio de libro de texto que están estos días haciéndose las becas. Y justamente cuando se pone a protestar frente a todo esto la comunidad educativa, porque este ministro ha conseguido unir a toda la comunidad educativa contra sus medidas, sobre todo abanderada por los sindicatos de profesores y profesoras que han sido los más combativos junto con la María Verde, y los interinos y interinas que están en situación de precariedad absoluta, lo que hace el ministro es una campaña de descrédito, diciendo que es que el profesorado son unos vagos, que es que lo que tienen es trabajar. Ahora, eso sí, les voy a poner una ley de autoridad para que se aumente su autoestima. Si miramos la ley, esta ley que va a salir ahora,
tiene el esquema básico de consagración de estos principios, de estos objetivos, y además de alguna forma de consagración de los recortes. La ley que quieren poner en marcha es la denominada LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. Y aquí hago un paréntesis en este tercer punto, muy breve. Es sobre neolenguaje, porque es lo que se está empleando continuamente. Como decía, Génova tiene 6 plantas de comunicación y cada frase que dicen está muy bien pensada. Cada término que dicen está muy claramente determinado. Y así, nunca habla, por ejemplo, de recortes, sino de ajustes necesarios. Nunca cita cabárcitas. Nunca hablan de progresivamente todos los términos que coloquialmente entenderíamos que es un desmantelamiento, sino de sostenibilidad, de ajuste estructural, de necesidad básica de lo que está desarrollando. ¿Cuáles son los ejes básicos de esta reforma, de esta ley de educación que se está aprobando ahora mismo en el Parlamento? Primer eje básico, muy rápidamente. Volver a los contenidos mínimos. Es decir, ¿qué es eso de la música? ¿Qué es eso de las transversales? ¿Qué es eso de contenidos creativos? No, no, hay que volver a lo básico. Lo que decía Berlusconi en su momento, las tres I's en italiano, internet, inglés e imprese. Es decir, tecnologías, internet, hay que saber trabajar en internet, inglés, cuanto antes, e imprese. Es decir, ser empresario, emprendedor. Porque esto es lo que se necesita desde infantil, justamente para insertarse en un mundo de vida laboral precario, preparar mano de obra barata, flexible, polivalente, que tenga esos conocimientos instrumentales básicos para acceder al futuro mercado laboral precario y ir rotando de un puesto a otro. Segundo planteamiento, tenemos que seleccionar, segregar y clasificar cuanto antes al alumnado mediante esos itinerarios. Es que, ojo, porque ya con la anterior ley ya se podía hacer en parte, pero es que ahora es cuanto antes, con menos de 15 años. Tercero, convertir la educación en una especie de viacrucis, una carrera constante de obstáculos donde tienen los niños y las niñas que superar pruebas, exámenes, reválidas al final de cada etapa. Ojo, porque una reválida significa que si no la pruebas, en cuanto a eso, te quedas en la calle sin nada, como si no hubieras estudiado. La pregunta es, ¿este es el tipo de educación que queremos? ¿Apostar por una educación basada en la presión del examen? ¿En el miedo, en el control? ¿En que los niños y niñas aprendan a repetir lo que esperamos que nos digan en un examen, que vomitan y luego se olvidan al día siguiente? ¿Este es el tipo de educación que nos planteamos? ¿Este es la educación de calidad frente a las necesidades y las motivaciones del alumnado de apasionarles por el aprendizaje? No me imagino a Sócrates paseando por el ágora y diciéndole a Aristóteles, a Platón, lo digo porque no vivía en la misma época, pero es la verdad, diciéndole, y de esto que te digo, te voy a examinar a continuación y como no lo sepas, te echo del ágora. Es que no me imagino que la gente se apasione por aprender de esta forma. Si convertimos la educación en una forma de presión, de examen continuo, ¿realmente estamos enseñando o estamos amaestrando? Es una de las cuestiones que nos planteamos siempre desde el mundo de educación. Pero es verdad que un sector de la población entiende que la educación
tiene que estar basada en esa cultura del esfuerzo, del modelo meritocrático, de que puede y se esfuerza y además contra los otros compite. Bien, no creemos que este sea el planteamiento más adecuado. Una cuarta de las vías que está planteando esta reforma es someter a los centros educativos a estas exigencias del mercado. Es decir, sobre todo que compitan entre ellos. Vamos a hacer pruebas externas, vamos a meterles en un ranking, vamos a comparar sus rendimientos y entonces así la clientela podrá elegir aquellos centros que más ventajas competitivas les dé a sus hijos e hijas en un futuro mercado laboral. ¿Qué van a hacer las escuelas? Se van a hacer mucho más selectivas. Van a tratar de seleccionar aquel alumnado que les permita seguir en el ranking o subir aquellos que tienen más dificultades con la diversidad, no que les va a cantar el ranking. Por lo tanto, ya no se trata qué va a poder hacer la escuela por el niño o la niña, sino qué vas a poder hacer tú, porque esta escuela ascienda en ese ranking competitivo, en esa escala, pasará a primera división. ¿Qué aportas tú? Quinta, se plantea gestionar los centros públicos según el modelo de la empresa privada. Y esto es un cálculo que se va a aplicar a la universidad. Se va a dar autonomía a los centros, pero ojo, autonomía financiera. Que se busquen fuentes de financiación privada, porque los recursos públicos se están estrangulando. Y para buscar fuentes de financiación privada, los centros se tienen que especializar para hacer una oferta competitiva y especializada a la clientela. Pero además de eso, se va a profesionalizar la dirección, van a ser como gerentes, directores, que hasta ahora eran equipos directivos, ahora directores y directoras unipersonales, que van a tener capacidad de gestión del personal también, pero van a ser nombrados por la administración educativa, no van a ser elegidos democráticamente por la comunidad educativa, porque eso lo tiene muy claro el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, ya cuando presentó su programa de educación hace años, él planteaba muy claramente desde cuándo en un colegio, y él decía que es una empresa, los trabajadores y trabajadoras van a elegir a su jefe, en este caso a su director, desde cuándo. Y lo mismo piensa en la universidad, se va a plantear desde un consejo de dirección, elegir a un gerente, que el gerente elija a los decanos, decanas, que a su vez elijan a los directores y directoras de departamento, y este modelo general es el que se quiere implantar en la universidad, tiene que buscar fuente de financiación externa. Curiosamente, estaba echando un ojo a un correo que me acaba de llegar de la universidad, del campus de excelencia internacional que ahora hemos formado con la Universidad de Burgos, de León y Valladolid, el triangular EPUO. Y en el modelo de gobernanza, ahora es todo este nuevo neolenguaje que aparece, el comité ejecutivo está apoyado, es el máximo órgano que va a tener, está apoyado por un comité asesor internacional con 8 componentes. ¿Quién empieza la lista de ese comité de asesor internacional? El presidente de la Renault Nissan. Pero quien va a gestionar todo esto es el gerente. La gestión diaria va a estar a cargo del gerente. Sexta línea, estrategia que plantea esta reforma es que todo esto se completa con el pago por resultados. El modelo que, si alguien ha trabajado en Telemar o en alguno de estos call center, sabrá muy bien que es el pago por objetivos. Se trata de aplicar refuerzos incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades del centro o de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que obtienen a través de la rendición de cuenta. Y así es una de las enmiendas que se ha metido así por el Partido Popular y acaba de ser aprobada. En esta ley, porque es curioso que en este proceso la ley suma ahora mismo 10 nuevos puntos polémicos, porque todos los partidos políticos de la oposición le dijeron enmienda a la totalidad, es decir, le dijeron, esta ley no sirve, no lo queremos esta ley. Por supuesto, la tiraron abajo porque tiene mayoría absoluta, y a pesar de eso presentaron 770 enmiendas parciales diciendo cosas en contra de las que estaban. Han sido aceptadas 42 del propio Partido Popular
y de UPyD son las que se han aceptado. Es curioso porque los aspectos más polémicos, al menos se pensaba que se iban a animar, como estos que he planteado, con estas enmiendas. Bueno, pues no solo se han animado, sino que se han apuntalado. Cito 10 rápidamente, 10 de estos aspectos que se han apuntalado. Uno, los agentes privados en la educación pública. Porque esta ley establece que el Banco Santander está al mismo nivel que el Ministerio de Educación, que decide sobre la educación pública, porque todos aquellos agentes que intervienen en la financiación o regulación del sistema educativo son parte del sistema educativo. Bueno, pues estas enmiendas que ha metido introducen dos novedades importantes respecto a estos agentes privados. La primera es que el Grupo Parlamentario del Partido Popular propone que las pruebas de reválida que se realizan desde el Estado para poder pasar curso van a ser corregidas ahora también por profesores de centros privados. Es más, el presidente del sindicato del Partido Popular, AMPE, que es un sindicato vinculado al Partido Popular, incluso lo critica. Dice, la función pública, y cito textualmente porque lo acaba de decir esta mañana, la función pública garantiza la objetividad e independencia. Y por eso las pruebas externas de acceso al sistema deben ser corregidas por funcionarios docentes que han superado unos sistemas de acceso rigurosos. Si no, abrimos la puerta a la falta de objetividad y a que empresas privadas o centros presionen. Segundo punto polémico que todavía apuntaba más esta línea. Los profesores sin oposición. La otra vía de entrada de profesores que no sean funcionarios y que ha indignado a la comunidad educativa es que ya se permite la contratación de profesores y profesoras nativos para lenguas extranjeras al margen de los mecanismos de los accesos a la función pública docente. De hecho, esto es algo que ha remitido Comisiones Obreras y lo ha denunciado a la Comisión Europea, porque vulnera los principios básicos esos de mérito y capacidad de la función pública. Y lo que plantea el sindicato Comisiones Obreras es que es inadmisible para los funcionarios que tienen que acreditar su capacitación pedagógica, sin embargo estos docentes solo tendrían que acreditar su capacitación lingüística. Y nos encontramos así en Madrid con docentes que solo hablan inglés y son incapaces de comunicarse con las familias. No pueden ir a las reuniones de claustro porque no se entienden con nadie, porque no hablan castellano, y que lo único que saben es hablar inglés. De dar a clase pueden o no tener idea, pero solo para ellos. Y esto es lo que se contrata porque esto es el modelo ahora, el límite. Tercera, punto polémico. Se da suelo regalado a empresas privadas. Se consagra por ley algo que estaba haciendo Esperanza Aguirre, pero se decía que se está implantando en determinadas comunidades ya desde hace tiempo, pero ahora. O sea, la nueva ley de administraciones locales, esta que hablaba yo, que se propiamente ley ante ayuntamientos porque va a desbordar las juntas vecinales, lo común, la democracia de base, pues esta ley de administración locales contempla que los ayuntamientos deben tener suelo para usos dotacionales, que se llama así, usos dotacionales, que es un término para decir servicios públicos, en este caso educación. Bueno, pues ahora la enmienda 754 del artículo 116 de esta ley añade, y cito textualmente, que las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional. Es decir, se consolida y se institucionaliza lo que hace habitualmente Esperanza García, habitualmente Esperanza Aguirre. Vuelvo a citar al sindicato AMPE, lo digo porque sé, incluso los propios gente de la derecha se escandaliza a veces de lo que hace el partidos. Pues el sindicato AMPE dice, la educación es un servicio público esencial. Que en una ley diga que las administraciones van a liberar suelo para regalárselo a empresas privadas para que hagan su negocio, no nos parece adecuado. Si se necesita un centro, que sea público. Si no, la enseñanza pública se quedará solo como la educación para los guetos y las zonas marginales, donde las empresas privadas no ven negocio. Quiero decir, es que parece tan
obvio es que hasta los suyos se están rebelando. Cuarto, tratar a las lenguas cooficiales al nivel que a los idiomas extranjeros. Bueno, aquí no entro porque esto es una propuesta de UPyD que la han asumido y que establecen, bueno, que la inversión lingüística no puede ser y que entonces el catalán debe ser como un segundo idioma o como el alemán o tal, en todo caso, verás. Quinto, lo que ya decía, el blindaje a la escolarización por sexos. Es decir, no se ha modificado lo sustancial, esto que es, está en contra de los derechos humanos, está en contra de toda la legislación internacional, ni siquiera se ha aceptado ninguna de todas las enmiendas que se han hecho al respecto. Aunque esto también está siendo revisado por la Comisión Europea. Es que los tratados de la Unión establecen que no se puede financiar los tratados de la Unión Europea. Pero aquí estos chicos se los saltan en la torera, que no pueden ser financiados con fondos públicos los centros escolares que ejercen discriminación sexual. Sexta, eso que os decía antes, no tasa a los directores en función de los resultados de sus alumnos. Se mantiene, por supuesto, que el director sea responsable de los recursos humanos y gestione los recursos humanos, pueda impedir que vengan profesores, alumnos al centro. Se ha eliminado de los consejos escolares cualquier función decisoria, sabes que los consejos escolares es la representación de la comunidad educativa y era lo más participativo. Y se acepta la enmienda de la UPyD, Unión Progreso y Democracia, de Rosa Díaz, del artículo 136 de esta ley, que permitiría renovar su cargo de director tras una evaluación previa que tenga en cuenta las evaluaciones de sus alumnos y las pruebas externas. Y dice los representantes de los trabajadores, dice, es un despropósito evaluar a un director por los resultados académicos de sus alumnos y alumnas. Hay centros en los que la excelencia para un director es que logre que un chaval de una familia desestructurada vaya a clase. Y eso no se puede medir con un resultado académico. Cada día se recuperan a chavales de situaciones familiares desastrosas para incorporarlos a un oficio en un programa de cualificación profesional y eso no se ve en los resultados académicos. Séptimo, educación en valores. Una materia obligatoria no obligada. Es que se han metido bastantes enmiendas porque hacen referencia a que la Unión Europea obliga a que el alumnado curse contenidos en la materia de valores sociales y éticos, lo que era la antigua educación para la ciudadanía. Bueno, pues la única enmienda introducida al respecto no lo garantiza, solo contempla que los centros puedan ofertarla. Esto también ha sido denunciado por Comisiones Obreras en Europa. El octavo punto, que mete todavía más, el control de los contenidos. Si la OECD existía en garantizar un mayor control de los contenidos comunes, la enmienda 733 propone que se garantice que los títulos tengan validez en el territorio nacional con el fin de asegurar una formación común. Y esta enmienda parece que es evidentemente ideológica, para dar más importancia a los contenidos comunes y homogéneos, esto es lo que denuncia. Y por último, algo que es crucial, se cuestiona que la educación sea un servicio público. Unas enmiendas que ha metido asimismo el Partido Popular, dice que el ciudadano ya no es sujeto del derecho a la educación, sino que es beneficiario. Y el cambio de términos no es baladí, es profundo, sustancial y de un calado enorme. Porque ya lo hemos visto en sanidad, cuando son los beneficiarios, son los que tienen esos beneficios, son los que cumplen una serie de condiciones, no es un derecho universal que se garantiza. Y en sanidad, a partir de los 26 años, muchos chicos y chicas desaparecen porque ya no son beneficiarios. Inmigrantes en situación irregular, en una situación administrativa, no son beneficiarios, etcétera, etcétera. Aquí empieza el término beneficiario. Y es que esto no se trata como de la prestación de servicio como la limpieza, se trata de la educación. Y por último, el profesor como autoridad pública. Otra de las enmiendas aceptadas a propuestas de UPyD contempla que se incluya al profesor como autoridad pública. ¿Qué significa ser autoridad pública? Que se va a judicializar
los problemas de convivencia en las salas se van a resolver por decreto sin atajar realmente las causas de los problemas. Esto es las consecuencias que estamos teniendo. En resumen, la política educativa actual de nuestro querido ministro Wert está potenciando que es una educación de desastre, que, como decía, apunta a recortar la extensión del derecho a la educación pública para toda la ciudadanía, que está reformulando el principio de gratuidad y que consolida y aumenta esa diferenciación de dos redes de educación. Y mientras, podría poner miles de ejemplos de cómo se está privatizando además todo el sistema público de funcionamiento. Pero quiero acabar sobre todo con o planteando que qué alternativas tendríamos en estos 5 minutos que me quedan. Porque creo que si han gustado las críticas, lógicamente, yo diría que las alternativas es hacer justamente lo contrario. Pero apunto que es eso de justamente lo contrario. Yo creo, en primer lugar, y conmigo cree mucha gente que estamos en el campo de la educación, que otra educación es posible. Y si hacemos una revisión de la literatura pedagógica actual, podemos ver que hay un montón de alternativas pedagógicas exitosas que se han de difundir. Es verdad, yo comparto toda la filosofía que están desarrollando experiencias concretas como las comunidades de aprendizaje, o como Operouro, que no está nada lejos de aquí, en Galicia, o como el proyecto Atlántida. Es decir, experiencias concretas que se están desarrollando. El gran problema es que esas experiencias concretas, si no se generalizan, no es un derecho que garanticemos a todos y todas. Por eso es tan importante las políticas educativas que permitan que otras formas de abordar la educación lleguen a todos y todas. Y planteo 10 líneas prioritarias de cómo se debería plantear otras políticas educativas que realmente garantizaran el derecho a la educación. Primera línea, un sistema público de educación inclusiva que garantice el derecho a la educación de todos y todas, sea cual sea su procedencia social o cultural, y que cubra las necesidades de demandas escolares de todo el conjunto de la población con la suficiente calidad de todos y cada uno de los centros. Eso significa que tiene que ser una red pública, porque es la única que asegura la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática, y por ello es la que contribuye a la equidad y a la cohesión social. Eso significa la supresión de los conciertos educativos. Volver a los modelos que tiene la socialdemocracia europea. Es decir, una educación pública, porque el dinero público es para que todos los niños y niñas tengan derecho, no para que el mío tenga, sino para garantizar el derecho de todos y todas. Segundo, necesitamos también cambiar la concepción pedagógica. Yo creo que teníamos que apuntar líneas y presionar mucho para que la concepción pedagógica de la educación reconozca el derecho a aprender con éxito, pero el éxito escolar de todo el alumnado, no solo de unos pocos. Y para eso tenemos que impulsar cambios, no solo de tipo político, sino cambios curriculares, metodológicos, organizativos, para ofrecer mejores respuestas a la diversidad del alumnado, con especial atención a quienes tienen más dificultades. Es decir, no se trata de mejorar el sistema educativo para lograr mayores cotas de excelencia para alumnos, sino de poner en práctica políticas y acciones concretas para evitar el abandono y fracaso escolar de muchos. Fijaros, los principios de la educación finlandesa, por poner el ejemplo que siempre ponemos, de quien tiene mayor éxito en los informes PISA, en los informes internacionales de evaluación, que siempre se le pone como modelo, ¿cuáles son los principios de la educación finlandesa? Igualdad de oportunidades educativas para todos sin distinción alguna, coeducación activa, consciente y sistemática, es decir, educación para la igualdad, la separación por sexos, gratuidad absoluta, ninguna separación por niveles en ningún nivel educativo, apoyo individualizado, educativo y social al alumnado con dificultades de aprendizaje,
Una evaluación pensada en términos de desarrollo personal que no incluye ni clasificaciones del alumnado y test para seleccionar. Profesorado en permanente formación, la directora del Banco Mundial de Mujeres nos decía hace un tiempo, mira, es que ella es sueca, que tiene un sistema muy parecido al de Finlandia, y decía, yo sí quería ser maestra de infantil y primaria, pero como no me dio la nota de selectividad, me tengo que dedicar a diplomática. Y nos quedamos asombrados porque dijimos, es que aquí justamente es al revés. El que no saca nota va a magisterio. Alguien que tiene un 9 y va a magisterio le dice, hombre, pero tú tendrías que haber ido a Teleco, tendrías que ir a entender la aeronáutica, ¿cómo pierdes el tiempo? Allí justamente al revés. Solo a partir del 9.75 se puede entrar para formarse y ser maestro o maestra. Tercera, planteamiento. Es necesario extender las medidas preventivas de atención a las dificultades de aprendizaje cuanto antes y en todos los centros públicos. Eso significa incorporar nuevos perfiles profesionales al ámbito de la educación, educadores y educadoras sociales, trabajadores y trabajadoras sociales, mediadores interculturales. Porque en un principio básico, aunque solo sea por economía, todo lo que se invierte en prevención se ahorrará posteriormente en reinserción. Cada escuela que se abre es una cárcel que se cierra. El Premio Nobel de Economía en el año 2000, Heckman demuestra que por cada euro invertido en un niño o una niña, el rendimiento es entre el 7 y el 10% anual a lo largo de la vida. Es decir, que si ponemos un euro en educación inicial, revierte en 8 euros en el producto social en las etapas posteriores. Y esto, os aseguro, que es una rentabilidad mucho más alta que da o que puede dar cualquier fondo de inversión, aunque solo sea por economía. Un cuarto planteamiento es que la calidad educativa pasa por reducir el número de estudiantes por grupo y por profesor. No se puede atender a la diversidad igual con 37 alumnos y alumnas, 38 ya en otro día en la clase de profesor, que trabajar con 12 o 13 chicos y chicas. No es lo mismo. Ni se puede atender y sobrar personalmente cuando nosotros tenemos, yo tengo clases de 120, cuando tengo que corregir a lo largo de un semestre 1.200 trabajos, ¿cómo puedo devolver 1.200 trabajos corregidos, apuntados, diciendo, mira, esto es el problema aquí, no sería este planteamiento planteado así, mira esto, ¿cómo puedo yo revertir esto? En una clase, cuando hay 37, cuando hay 30, cuando hay 25, pedimos a niños que sean 25. No se puede. Y en educación infantil ya ni os cuento. Si acumulamos a los niños y niñas así, estamos no solo rompiendo el derecho a la educación, sino rompiendo el derecho al desarrollo de las futuras generaciones. Potenciar la atención tutorial. Dotar de servicios de orientación a todos los centros públicos de primaria y de secundaria. Establecer un sistema integral de becas y ayudas al estudio. La gratuidad de los libros y los materiales didácticos y los materiales escolares son cosas de sentido común, pero para eso se necesita inversión, lógicamente. Y también plantearemos la relación de la repetición de curso, son las situaciones excepcionales de carácter madurativo. Y repito, Finlandia, países nórdicos, Japón, Irlanda, Reino Unido no tienen repetición y no pasa nada. Quinta propuesta. Creo que es necesario apostar claramente por una escuela laica. La religión tiene que estar fuera de la escuela, los símbolos. Yo soy católico practicante. Y para nosotros es una deshonra y genera más gente contraria a la religión cuando les imponemos permanentemente la religión en las clases, como si alguien dijera, mira, es que el marxismo es fundamental, y hay mucha gente que lo cree o lo creemos. Y entonces yo quiero una asignatura desde infantil hasta la universidad, porque la universidad y las facultades de educación hay doctrina.
doctrina católica, se llamaba ahora, antes, ahora se llama religión católica, donde asiste el 97% del alumnado, porque luego así por edad, casi concertados, etc., hasta la universidad y en todas las universidades. Y yo dije, era no, yo sí quiero desde infantil hasta la universidad 2 horas de marxismo semanal, de oferta obligatoria. Bueno, como alternativa al anarquismo, que yo también creo que el anarquismo es vital y fundamental. Yo también dije, y yo quiero la ajedrez, porque desarrolla el pensamiento, y entonces 2 horas de ajedrez. Pero bueno, hemos convenido los ciertos contenidos comunes, pero los dogmas personales los vivimos en el ámbito personal. Y yo practico mi religión en el ámbito personal. Y en mi parroquia trabajo, hago, y yo quiero que me formen aquí. No en obligatoriamente a todo el mundo, pero. Y 6.000 millones de euros anuales damos a la Iglesia Católica. 6.000 millones de euros anuales. Mira, y los católicos decimos que nos tenemos que financiar, que ya vale, de que sea cosa del erario público, de lo que todo el mundo paga, le guste o no, sea creyente, ateo, lo que sea. Pero si se lo reivindicamos, pero no hay mayores calidades que los fanáticos creyentes en su doctrina. Creemos también que hay que apostar por una educación no solo laica, sino inclusiva, intercultural e igualitaria. Es decir, reconstruir un currículum que sea relevante y significativo, porque conecte con los problemas vitales y ponga los conocimientos en relación con los problemas de la vida. Porque si no nos enseñan para vivir, ¿para qué nos están enseñando? Si luego ya hablamos de la universidad y decimos, no, si quieren, si saben hacerlo con un canuto, y tenemos que empezar todo desde el principio. Creo que tenemos que convertir la educación en un desafío apasionante que motive a los chicos y a las chicas, que les involucre en la búsqueda de respuestas creativas e innovadoras, en vez de centrarse permanentemente en repetir los contenidos y los exámenes. Sexta, y acabo rápidamente, creo que tenemos que construir auténticas escuelas de democracia. La democracia no es algo que se explica, la democracia es algo que se vive. Y si nos corta la democracia, los consejos escolares, la participación, es terrible. Tenemos que convertir las escuelas en asambleas de reflexión, de deliberación dialógica, donde los acuerdos consensuados sean la estrategia habitual de cada clase. Y así lo hacen, es verdad, muchos profesores y profesoras, pero eso debe ser la línea general donde se embarque. Un currículum democrático supone, por lo tanto, la participación del alumnado de la propia generación del mismo. No solo cuestionando críticamente lo que hay, sino participando en negociar sobre la decisión de qué contenidos son los más relevantes y significativos. Es decir, despojarse de ese rol pasivo que a veces tenemos en las escuelas de receptores. También tenemos que construir con el profesorado y con la comunidad. Séptimo, creo que tenemos que generar una escuela para aprender cooperando, no compitiendo. Si no enseñamos una educación donde unos y otros nos ayudemos, pero para eso tenemos que cortar los derechos de autor, el copyright, la Sociedad General de Autores, que el conocimiento es colectivo y compartido y lo basamos en el conocimiento previo que hemos recibido. Y por último, creo que debemos defender una escuela pública que apoye y que motive al profesorado, no que le desacredite, que mejore sus condiciones laborales, eso sí que le generaría mayor autoestima. No esas leyes de autoridad que realmente son las que se proponen. Pero claro, si lo que le hacemos es presionar, aumentar las horas, recortarle, precarizarle, ¿cómo va a estar motivado y con autoestima? Noveno, y acabo casi esto como los 10 mandamientos, todo esto será posible sin un compromiso de toda la comunidad educativa. Y para eso es convertir los centros en focos de mejora del entorno social, donde se participe y se involucre también la comunidad social, las familias, el entorno, la gente joven en la dinámica educativa de los propios centros. Y estos 9 mandamientos se resumen en uno. Nada será posible
si no igualamos el gasto público educativo a la media europea hasta alcanzar por lo menos el 7% del PIB. Creo que nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en su conjunto. Por eso creo que ahora, con Rosa Luxemburgo, habría que gritar o reproducir aquella frase que dijo en su momento y gritar con ella eso de educación o barbarie, no hay neutralidad posible.